Desafortunadamente, la principal, yo digo, que están emigrando los niños ahí, es por la seguridad, ¿no? Te recuerdo que pues, desgraciadamente, lo que pasó, el accidente ahí del muchacho que falleció ahí dentro del plantel, pues fue a consecuencia de un robo, pues, ¿no? Entonces, los padres no quieren arriesgarse a que, o sea, que el niño esté todo el día latente ahí, que a lo mejor haya robado algún cable, que se puedan electrocutar, no sé, vaya. Otro de los factores es de que se tardó un poquito en hacer lo del cableado que se habían robado ahí. Entonces muchos niños se fueron a la Bustillos, o se fueron a la de arriba, la de Monterolita, la María Jesús Escobar Ibar. Entonces sí ha bajado mucho, es un tema muy lamentable. Antes de la muerte de este señor eran 70, ahorita están asistiendo a la escuela 28 niños. Y los gastos fijos siguen ahí en el plantel. No sé, a final de cuentas, cuál vaya a ser la solución allá en Hermosillo, qué es lo que siga para ese plantel. La directora se metió los documentos, se jubiló. También la supervisora ya se fue. Pues, normalmente cuando se va, entra un interino, que es un maestro, por lo general. Siempre pasa, es un maestro el que viene a cubrir ahí. Entonces, pues ahorita hay 3 maestros nada más, están teniendo clases mixtas. Entonces, yo hablé Hermosillo, junto con la supervisora, iban a mandar unos interinos, que maestros de ahí emigraron a la Bustillos. Bueno, pidieron su cambio también, inclusive los mismos maestros pidieron el cambio. Entonces, van a mandar un interino, no sé si dentro de esos interinatos venga una directora para que trabaje ahí. Es muy difícil, siempre por lo general comisionan a un maestro para que funja. Acuérdate que para que pueda tener un director una escuela necesita tener más de 90 niños, entonces ahí no es el caso. Son 28 niños, están 5 de primero, 5 de... Me pasaron los números, son 5 de primero, 5 de segundo, tercero 5, cuarto 7, quinto 5 y así casi todo, cada año hay 5, entre 5 y 7 nada más. Yo digo que no se pierde. Yo digo que si se llegaran a reubicar a los niños en otros planteles, es muy probable que la usen a lo mejor para alguna secundaria. No sé, ya todo depende de Hermosillo, pues, para que lo puedan utilizar ahí. Algo que realmente haga falta y que no hay ahí. Yo, en lo personal, yo opino que podría ser una secundaria. Ya ves que los niños de ahí y los de Fátima, pues van hasta la Feral 1 o van hasta la técnica pesquera. 59. Entonces, a las 59, entonces sí les queda retirado, pues, y ahí realmente el sector sí tiene población para que se llene. Eso es lo que yo, se me haría algo muy viable, ¿no?